están? Buenas tardes, bienvenidos aquí a Generación Z. Hoy, viernes 13 de diciembre, listos para comenzar un programa muy interesante que creo yo les va a... Oye, Rocío, caramba, por Dios, 3 en punto de la tarde, estamos al aire ya. ¿No se supone que ya íbamos a ir a la playa ahorita? ¿Qué playa, chido? Estamos aquí al aire ya, en Generación Z. No, pero no me dijiste que después de las semifinales que terminaba la universidad, ya íbamos a ir todos a la playa con todos los chicos. Si quieres, después del programa nos vamos a la playa, pero hoy estamos en Generación Z. Ay, no, Lenny, pero ya hemos dicho ahorita. No, no, caramba, ¿quién como tú, caramba, pensando en playa? Está bien, yo no digo que esté mal, pero ¿sabes lo que yo hacía cuando estaba de vacaciones? Me ponía a chambear, imagínate. ¿Ah, sí? Mira, yo también, a pesar que a mí me encanta la playa, yo también me daba unos tiempos en los ciclos de universidad para trabajar. ¿Qué trabajabas? A ver, un poquito les cuento, ¿no? Hace muy poco tiempo yo trabajaba de mesera, imagínate. Ah, caramba, ¿sí? ¿Y qué tal la experiencia? Sí, sí, estuve buena, sí, pude ganar bastante dinero. Ah, ¿tú qué tal? Sí, bien, yo, aunque tú no lo creas, yo era datero, imagínate. Me paraba ahí en los paraderos y controlaba los tiempos de los carros. Pero muy interesante, muy bonitas épocas. Y justamente de eso, mi querida Chio, vamos a hablar hoy en el programa. Ay, qué lindo, ¿no? Me encanta el tema. Vamos a saber cómo aprovechar pues las vacaciones universitarias, ¿no? Mi querida Chio, ¿y a quién tenemos de invitada el día de hoy? Antes de decirte a quién tenemos de invitada, por favor, Lenin, hay que ponernos cómodos aquí en nuestro en nuestro estudio. Hoy nos encontramos con Abel Moscoso. Ella es jefa de recursos humanos del Departamento de Recursos Humanos de esta casa, de Editora Perú. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir aquí a... Primera, podemos decir, ¿cuáles son los beneficios que trae que los jóvenes universitarios puedan por lo menos trabajar en la temporada de verano, ¿no? Mira, cuando un universitario está estudiando, se está formando para obtener una carrera profesional. La casa de estudios en la cual ellos estudian les va a proveer de todos los conocimientos académicos necesarios y seguramente también van a trabajar en algunas competencias. Sin embargo, la experiencia de trabajar, de ganarse dinero, de tomar decisiones, va a ser mucho más rica y va a ir acrecentándose año a año. Eso va a permitir que una vez que terminen la carrera, van a tener no solamente la formación académica necesaria, sino las competencias a nivel personal, interactuar, el tema de la inteligencia emocional, manejar las relaciones interpersonales, la automotivación. Le va a ayudar a pesar de no trabajar en lo que están estudiando. Por supuesto, de alguna u otra manera. O sea, no necesariamente tiene que ser aprovechar esas vacaciones para trabajar en lo que ellos están estudiando. Claro, evidentemente sería mucho más beneficioso, mucho más beneficioso que si, por ejemplo, yo estuve estudiando marketing, pueda hacer en el verano trabajar haciendo encuestas, trabajando haciendo estudios de mercado, porque tiene que ver con el trabajo que uno realiza, ¿no? Sin embargo, hay otras oportunidades que la pueden aprovechar, dada la coyuntura económica, ¿no? El Perú es un país que está en crecimiento y evidentemente hay oportunidad. Sí, hay. Y dime, Mabel, ¿qué tipo de trabajos puede aprovechar un joven realizar ahí en el verano, ¿no? Por ejemplo, ¿qué oportunidades hay? Un tema que lo vemos... el tema de las vacaciones útiles, por ejemplo, ¿no? Hay muchas instituciones que organizan programas de vacaciones útiles y están focalizados solamente a 2 meses, enero y febrero. Tenemos también el tema de las compañías de comida rápida, hay compañías de cine, todo lo que tenga que ver con diversión y con entretenimiento dirigido para aquellas personas que están de vacaciones. Pues justamente, ¿no? Piden público joven, ¿no? Claro, porque el lenguaje del cliente tiene que ser el mismo de la persona que vende el producto, ¿no? Te va a ser mucho más fácil llegar a ellos y conocer al cliente y manejarlo, ¿no? ¿Qué observan los empleadores en sí para los chicos? ¿Qué es lo que ellos ven cuando alguien postula a un trabajo? Bueno, en realidad cuando alguien va a presentarse un trabajo, todos llevamos, en algún momento hemos llevado un currículum, claro, ¿no? Una hoja de vida en la cual detallamos nuestro nombre, nuestra experiencia previa, ¿no? Nuestras pretensiones salariales, nuestra disponibilidad, etcétera. Eso es la parte tangible, ¿no? La parte tangible, lo que realmente podemos presentar. Pero también hay una parte intangible. La parte intangible es nuestra personalidad, ¿no? Entonces, mientras más experiencia tengamos trabajando en las vacaciones, más posibilidades hay de mostrar lo intangible a través de nuestra personalidad. Entonces, si una persona es muy extrovertida, por supuesto que va a poder manejar mucho mejor una entrevista. Si alguien
ya ha tenido experiencia previa trabajando o ya ha tenido experiencia previa en entrevistas de trabajo, va a poder manejarlo mucho más. Si yo tengo una empresa que es una empresa de servicios y que atiendo al cliente, voy a querer a alguien que cuya competencia esté enfocada al servicio. Claro, que sea, ¿no?, más atento, que más carismático. Es lógico, más carismático. Y digamos, si un chico es un poco tímido, sí, ¿habrá campo laboral para él también? Les comento, hay oportunidad para todos. En este momento yo creo que hay oportunidad para todos. Hay trabajos en los cuales, o circunstancias en las cuales uno puede trabajar en alguno u otro tema. Por ejemplo, si yo soy una persona sumamente extrovertida, ya hay una oportunidad para trabajar, por ejemplo, haciendo un inventario. Porque ahora, fin de año, entre diciembre y enero, levantamos un tema de inventario, ¿no? Entonces, inventario del soy año. Una persona muy extrovertida, que soy una persona muy dinámica, y lo único que tengo que hacer es ir de oficina en oficina, revisando las computadoras, los muebles, y tomando nota de los números de cada... Evidentemente me voy a aburrir. Claro, y se pierde también toda esa esencia que tenía ese chico, ¿no? Se pierde la esencia, en realidad se desenfoca, ¿no? Sin embargo, si yo soy un poco más introvertido, a lo mejor me voy a ver realizado en ese trabajo. ¿Por qué? Porque soy más independiente, ¿no? Necesito tanto un contacto, no en contacto, ¿no?, con la gente. Prefiero, personas que prefieren trabajar solos, que no tienen muchas habilidades sociales. Ahora bien, tú, Mabel, disculpa que te corte, pero ¿qué recomiendas tú? De repente, soy un joven que voy a una entrevista y mi jefe me dice, oye, pero ¿tú crees poder hacer esto? Y yo sé que de repente soy un poco tímido y no lo puedo hacer, pero ¿vale decir sí lo puedo hacer, lo quiero intentar? ¿Es recomendable decir eso o decir la verdad? No, la verdad, aunque duela. Ah, ya, la verdad, siempre bueno decir la verdad. Uno tiene que ser sincero, ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo globalizado, todos nos conocemos, siempre se piden referencias. Si yo entro a un trabajo diciendo mentiras, diciendo cosas que no voy a cumplir, prometiendo temas que van más allá de mis capacidades... Pero yo decía más por el tema de voy a intentarlo. Es decir, sé que soy capaz de no poder hacerlo, pero quiero asumir el reto, quiero intentar. Eso es como distinto. Como que aprovechar, quizás, ¿no? A eso más es o menos diferente. Me refería. Eso sí es diferente, porque en realidad... uno siempre va a querer a alguien que se ponga retos y que quiera alcanzar algo que está por encima de la meta, ¿no? Nadie quiere un conformista, ¿no? Y lo que tenemos que romper es esa inercia del conformismo. Todos queremos, pues, trabajar con alguien que tenga deseo de superación. Entonces, sí es importante ser honesto, sí es importante mostrarnos tal cual somos, sí es importante la base académica, lógicamente que es importante, ¿no? Y también es importante dar siempre más, ¿no? Dar siempre más. ¿Por qué? Porque más adelante seguramente va a ser un trabajo temporal de unos meses. Exacto. Pasa las vacaciones y uno continúa su vida académica normal. Pero pasan los años y quién sabe cuando termina la universidad puede regresar a una de las empresas con las cuales trabajó, no en el trabajo operativo el cual hizo en un inicio cuando estaban estudiando, puede tomar otras posiciones, áreas, ¿no? Claro, como ya administrativo, ya quizás lógico, lógico. Entonces hay un tema ya, hay una relación y uno las relaciones las tiene que cuidar, claro. Porque y también el la forma cómo, cómo te desempeñas en ese trabajo, ¿no? Si tú lo hiciste bien, ya en tu jefe quedó, este chico me ha respondido y sé que me va a responder cuando lógico. Y también puede ser la confianza, imagina, ¿no, Lenny? Imagina, claro. Cada confianza entre el empleador y el empleado. Sí, no solamente la confianza, sino que también uno se siente bien y satisfecho con el trabajo que hizo. Yo en esta casa editora donde jefaturo el área de recursos humanos, y yo cuando converso con todos los colaboradores, les digo, yo estoy convencida de que ninguno se levanta en la mañana y dice, bueno, hoy día voy a hacer la vida imposible a mis compañeros. Al contrario, uno dice, no, viene con toda la intención de dar el 110%, ¿no? Y si el 150% mejor, ¿no? Y lo mismo, un trabajo bien hecho satisface, y a uno lo satisface porque es un logro personal. Seguramente uno llega a su casa y puede compartir los logros que ha tenido, y eso genera una motivación y que es sumamente importante, ¿no? Un trabajador motivado produce mucho más que uno que está desmotivado, ¿no? Claro, aparte de motivar, imagino que le da más ganas de seguir trabajando y mucho más en lo que le gusta, ¿no? Sí, en el caso puntual de los jóvenes, este trabajo no solamente los va a automotivar,
sino les va a permitir tener un ingreso que los va a ayudar para sus actividades personales, ¿no? Y qué mejor en lo que les gusta. Lógico, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, pueden desarrollarse. Pero ha pasado que de repente se han encariñado tanto con ese trabajo que descuidan sus estudios, ¿no? Suele pasar esto también, ¿no? Aunque el chico creo que debe ir con la mentalidad de que esto es algo temporal, ¿no? Ese temor en realidad no es de los chicos, es de los papás. Porque los papás están pensando en que quizás mi hijo ya le gustó ganar dinero. Pero a veces hay casos que suceden, ha habido casos. Sí, claro. ¿Sí, no? Bueno, de que mi papá tenía mucho miedo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar desde muy chica sobre ese tema. Claro, pero existe ese miedo porque ha habido realidades, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que estar claro en ese tema, ¿no? Y uno tiene que tener visión de futuro. Seguramente, si uno empieza a trabajar joven, si uno empieza a trabajar en los primeros años de la universidad, va a terminar ganando más dinero y va a tener más holgura económica que los compañeros de la universidad. Y uno se enamora a veces de ese tema, claro. Pero al mediano plazo, al largo plazo, cuando todos los compañeros ya hayan terminado la universidad, seguramente los demás van a estar en una posición más expectante. Claro, ya trabajan en su claro, carrera. Y yo me voy a quedar limitado a este tema, ¿no? A seguir ganando. Claro, si yo me comparo con si tuviera 20 años y me comparo con otro muchacho que tiene 20 años, yo puedo ganar más dinero que él, porque él vive de las propinas del papá o no, o se cachuelea en algunas cositas, ¿no? Sin embargo, si pasan 5 años y a los 25 años sigo ganando lo mismo, porque sigo haciendo lo mismo que cuando tenía 20 años, mi compañero va a estar seguramente trabajando en una empresa más grande, claro. A una empresa transnacional, o haciendo una línea de carrera, o quizás en una maestría, y yo no voy a tener la oportunidad. Entonces creo que tienen que estar bien claros en que no necesariamente, no enamorarse de la bonanza inmediata, claro. Sino que tener visión de futuro. Perfecto. ¿Cuál es el perfil que buscan, normalmente ahora hablando un poco del tema de los trabajos temporales, cuál es el perfil que buscan los empleadores, ¿no? Para los chicos? La verdad que el perfil está ligado al trabajo, al puesto, ¿no? Sin embargo, es necesario, como les dije, es necesario que sean honestos consigo mismos, honestos en el trabajo, que cumplan su trabajo con a cabalidad, que sean unas personas dignas de confianza, ¿no? Eso es importante, alguien que tenga valores. Vivimos en una crisis de valores, no es un tema, todavía se llama el tema de la conversación, pero sí hay, no, claro, pasamos por una crisis de valores. Entonces, lo que busca un empleador es alguien que sí demuestre con sus actos, con su personalidad, con lo que piensa, que tiene sólidos valores morales, ¿no? Perfecto, muy interesante lo que nos ha dicho, sí, Mabel, sí, sí. De verdad, quizás, te agradecemos. Quizás un poquito para redondear, Lenny, discúlpame, quizás un poco en el tema, ¿qué mensaje le daría a esos chicos que ahora ya entran a vacaciones, no falta casi nada? Bueno, el mensaje ¿qué le va a recomendar para ellos en todo caso? Todos somos útiles para algo, todos tenemos habilidades seguramente ocultas, pero es tema de enfocarnos. Siempre hay algo bueno que rescatar de cada una de las personas. Si, como les dije en un inicio, ¿no? Si a una persona muy extrovertida la ponen en tema de archivo o en tema de hacer trabajos administrativos, seguramente lo vas a poner en un punto de ineficiencia. No es bueno para eso. Tenemos que encontrar nosotros... Descubrir. Y también saber ellos la dignidad, ¿no? Lógico, también saber hay otro que tema... Si están haciendo algo malo... También yo, ¿no? Eso es lo que les comento yo a las personas que trabajan conmigo, a mi familia, a mis hijos. En realidad uno tiene que estar bien claro. La dignidad siempre tiene que estar por encima de la necesidad. Perfecto. Siempre. Muy interesante. Nos quedamos con eso. Muy bien, ahora sí, Mabel, te agradecemos. Gracias, no, muy importante gracias. Lo que nos acaba de decir Mabel. Y muchas gracias por los consejos. Nuevamente a ustedes, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí en el programa. Perfecto. Gracias, Chío, oye, acá tengo un dato que me dicen que tú en la mañana has estado, pues saliste a las calles a entrevistar a unos chicos. Estuve con Javier Fernández a las afueras de una universidad y nos comentaron un poco sobre la pregunta, bueno, que decimos que van a hacer en vacaciones, ¿no? Ah, caramba. Entonces, ¿tenemos el video listo? Sí, bueno, claro que sí. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Chío con Xavi. Adelante. Veámoslo. Muchos estudiantes esperan con ansias el término de la etapa escolar. No más exámenes, no más levantarse tan temprano, no más tareas. Sin embargo, al concluir la secundaria se presenta realmente lo más difícil.
decidir qué carrera estudiar. Algunos ya la tienen clara, pero otros no. No he pensado. Ingeniería. ¿Ingeniería qué? No, un ratito nada más. ¿Por qué quieres estudiar ingeniería? Es por eso que hicimos un recorrido por diferentes colegios y les preguntamos qué carrera estudiarán al terminar la secundaria. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Has pensado en qué carrera vas a estudiar? No, todavía. ¿Por qué? No, o sea, no estoy seguro. O sea, claro, hay varias así. Por ejemplo, no sé, arquitectura, dibujo técnico. Unos errores que siempre ocurren, sí. Pero ya vamos a tener próximamente el video. Son los percances que hay de estar en vivo. Pues. Exacto, sí. Oye, pero cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que preguntaste? Te comento un poco. En realidad, salí con Javier Fernández a las afueras de las universidades para preguntar a los chicos sobre un poco qué es lo que hacían ellos en vacaciones, ¿no? Algunos me contestaron que querían trabajar, que fueron muy pocos, y algunos me hablaron un poco del tema de que sí, prefieren ir a la playa y no estresarse, porque esa era la palabra, no estresarse. Perfecto. Vincio, nos comentan acá, estamos con otra invitada, estamos con la doctora María Isabel Vázquez Suyo, ella es médico-psiquiatra del Servicio de Salud Mental del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctora, agradecemos su visita aquí en Generación Z. Y yo quisiera comenzar con lo siguiente, doctora. ¿Por qué algunos chicos, claro, yo sé que es normal que quieran divertirse en sus vacaciones, pero hay otros, claro, no está mal, pero hay otros que sí sienten la necesidad de trabajar? ¿Por qué sucede esto, doctora? Depende, ¿no? Hay varias posibilidades. En algunos chicos, en algunos hogares, como hemos escuchado, se tiende a fomentar la cultura del trabajo, del entrenamiento. Aparte, siempre es agradable, pues, tener algo de dinero extra, ¿no? Es agradable tener un poquito más que los otros para cubrir algunas necesidades o de repente comprarme el libro justamente que yo necesito, los materiales, los instrumentos, para darme un pequeño gusto también, para financiarme tal vez en algún momento unas vacaciones en otro momento, o tal vez mirando a futuro, ¿no? Algunos chicos dicen quiero hacer una rotación en el extranjero o quiero hacer un viaje de estudios a ciertas zonas y por lo tanto necesito ir juntando dinero, ¿no? No quisiera darle tanta cara a mis padres y por eso prefiero juntar mi propio dinero para poder presentarme alguna situación. ¿Usted cree que mayormente los chicos lo hacen más por ellos o digamos por ahorrarles el gasto a los padres? ¿Cómo ve esa perspectiva usted? Yo diría mitad y mitad, ¿no? En varios casos sí, muchos chicos que dicen, bueno, yo quiero gastar mi propio dinero en mis cosas, en lo que a mí me parezca, en lo que a mí me convenga, ¿no? Es una sensación muy agradable la de tener su propio claro dinero. Que sí, claro. Qué mejor tener dinero uno mismo, tener el primer sueldo. Así ¿no? es. No hay emoción como la del primer sueldo. Exacto. Por pequeñito que sea, es mío. Es me mío, lo gané. Yo lo logré, ¿no? Así es. Una forma de logro, ¿no? En otro caso de chicos, en otro tipo de chicos, más bien, siempre están presentes pues la posibilidad de poder ayudar a los padres, a veces hay hermanos pequeños, hay la sensación de responsabilidad. Mis padres me ayudaron y me apoyaron, ahora me toca hacer un poquito, ¿no? O ayudar también a mis hermanos menores, a las personas que están a mi entorno, ¿no? Es muy agradable, por ejemplo, para un muchacho llegar y decir, bueno, mamá, hoy día te invito a comer, o mira, justo lo que necesitaba, dice, acá yo lo tengo, yo lo dejo. ¿Qué factores influyen? ¿Por qué quizás algunos chicos desean trabajar en estos 3 meses? Y otros no. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Por qué hay esta diferencia? Principalmente por la percepción que tienen de su propia realidad, ¿no? En algunos la percepción de ganar dinero puede ser importante por los motivos que ya dijimos anteriormente. Para otros chicos, el hecho de estar todo el tiempo en la universidad, en los trabajos, alejados tal vez de las diversiones que, bueno, a todos nos gustan, tiene, bueno, las vacaciones son un buen pretexto, una buena razón para esto, estar distendidos, poder conversar, poder salir sin tantos horarios, poder sentirse libres de alguna manera. Y libres incluso cuando algunos chicos pueden estar pueden estar estudiando algún curso de verano, ¿no? Obviamente la flexibilidad es diferente en esas horas, queda algún tiempito
extra para poder disfrutarlo. Estos chicos que trabajan les ayudan, ¿no?, en el aspecto de socialización mayormente, ¿no? Así tienen más contacto con la gente, conocen más amigos, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? ¿Qué podría decir al respecto, doctora? Aprenden a moverse en espacios diferentes en la universidad, ¿no? Por ejemplo, siempre en la universidad los chicos están dentro del mismo grupo, dentro de los de la carrera, de la facultad, ¿no? Claro. Y en algunas carreras más que otros, porque comparten horario muy exclusivo. Yo enseño en la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, generalmente la vida de los chicos a veces gira en torno a la escuela de medicina y nada más. Sería bueno de que ellos quizás salgan, ¿no? Así es, seguir algún curso de inglés, de idiomas, o ir a las vacaciones, o trabajar con otro, en otro grupo de actividades, les permite conocer muchachos y chicas que están en diferentes ámbitos, que tienen otra forma de pensar, otras preocupaciones, y eso, ese contacto enriquece también al ser humano. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno de que en realidad algunos chicos quieran salir de otros espacios que no sea la universidad y la casa. Porque algunas veces quizás uno se siente, quizás podemos decir, estresado porque está en dos sitios, ¿no? Qué mejor que salir de ahí, ¿no? Claro. Pero doctor, ¿usted qué recomienda? Digamos, obviamente, como hemos dicho, no está mal que los chicos prefieran divertirse. ¿Hasta qué límite es, digamos, bueno que se diviertan y trabajen? ¿Cuál debería ser el equilibrio que deban tener también, que deban tener ellos? ¿No? Y adquieren una responsabilidad. Eso es importante, señalar los límites, ¿no? Porque cuando nosotros no tenemos límites, a veces tendemos a transgredir muchas cosas. Una de las cosas que siempre le decimos a los chicos es alejarse de sustancias reducir el consumo de alcohol, ¿no? Muchas veces se suele asociar, no solo ahora, sino desde antes, el tener una buena diversión a una buena juerga. Y la buena juerga suele indicar consumo de alcohol. No recordamos que en esos momentos estamos intoxicando y matando muchas neuronas, que después obviamente nos van a hacer muchísima falta. No recordamos que ese tipo de salidas implica gasto de dinero. Ese es el dinero que justamente nos ha costado trabajo poder reunirnos. A veces muchas veces dice, ya trabajé, ahora me voy a dar el gusto de... Me voy a divertir. Y a veces ingiero o uso sustancias, el chico busca alguna forma de relajación a través del uso de sustancias, alcohol y otras más, que en realidad dan efectos tóxicos posteriormente y termina ocasionando daños para su salud, y a veces no solo para la salud de ellos, sino también para la ajena. Recordemos que según las estadísticas, una gran cantidad de los accidentes automovilísticos con choque, con heridos y con muerte son protagonizados por gente joven. Perfecto. Lenin, me informan que ya estamos con la encuesta. Sí. Podemos verla, por favor. Perfecto, ahora sí, vamos a verlo. ¿No está? Sí. Nos encontramos a menos de un mes de culminar el año 2013. Y los jóvenes ya pensamos en diversión, disfrutar de la playa, salir con los amigos, entre otras cosas. Especialmente quienes tienen poco tiempo de vacaciones, como los universitarios. Pero ¿realmente es esto importante? ¿Qué suelen hacer normalmente en sus vacaciones? Estar en casa, en la computadora. Perfecto. Con los amigos, nada más. ¿Y no te gustaría ganar quizás un dinero extra en las vacaciones? Sí, también. Lo mismo, creo que estar estudiando, trabajar y estar ahí, disfrutando los tiempos libres. Más que todo. En realidad me gustaría hacer algo de deporte ahora que tengo al menos un poco de tiempo libre. Después, si no se da caso, encuentro algo productivo también para hacer como otra oportunidad laboral por estos meses que estoy de vacaciones, no le cierro las puertas a ello. ¿Qué sueles hacer en tus vacaciones? Trabajar. Bueno, yo me voy de viaje. ¿No te gustaría ganar quizás un dinero extra? Sí, pero bueno, esto para desestresarme me voy de viaje. También de viaje, o si no, a veces estudias. ¿Y no te gustaría quizás ganar un dinero extra? Ah, sí, claro, para solventar mis gastos personales y todo eso. A veces matricularme así en cursos para estudiar, cursos técnicos. ¿Y no has pensado alguna vez en ganarte un dinero extra en la universidad? Sí. Salir con mis amigos o ir a la playa. Pero ¿no te gustaría ganar quizás algo? No, porque prefiero salir a divertirme que todos los años estar estudiando. Interesante la encuesta, ¿eh? Sí, has visto que encontramos diversas opiniones, respuestas, porque unos decían que iban a estudiar, quizás iban a aprovechar las vacaciones para estudiar. Y otros a la playa. Y otros dicen la playa, no quiero estresarme, decía una chica. Doctora, la mayoría de jóvenes, ¿qué prefiere? O sea, digo, es 50 y 50, ¿no? Porque en realidad
Incluso los chicos que dicen que quieren que no quieren estresarse, quieren relajarse, ir a la playa o salir al campo de viaje, preferiría en algún momento tal vez algún pequeño trabajo que no implique pues un horario muy rígido y ganar algo de dinero, lo cual no es nada malo, ¿no? Ahora, hay carreras en las cuales muchos chicos no pueden trabajar en el área de la carrera. Generalmente los estudiantes de letras o de derecho, de administración, de economía, pueden ir haciendo pequeños trabajos, ¿no? En cambio, a veces en las carreras como salud, por ejemplo, es más difícil conseguir un trabajo temporario en el área. Y entonces se dedican a hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Relacionados o que tenga de repente colaboración con los familiares o con algún amigo, ¿no? Entonces, ambas cosas pueden hacerse. En el caso de los chicos que trabaja en el área, bueno, al menos pueden adquirir alguna habilidad extra, pueden ir entrenándose en algunas habilidades del campo profesional. Pero siempre se gana algo. Claro, sí, porque ¿cómo podemos inculcar quizás a nuestros pequeños, a nuestros hijos, el valor del dinero, ¿no? ¿Cómo ganárselo? ¿Cómo se puede hacer eso? Ese es un punto muy importante, ¿no? Porque muchas veces los chicos carecen del valor del dinero, los chicos pequeños, ¿no? Piensan que lo sacamos, que todo viene de la tarjeta y del bancomático, ¿no es cierto? Entonces, maravilla, los papás tienen siempre dinero yendo a la maquinita, ¿no? Y no aprenden el esfuerzo que significa. Valorar. Claro. Claro, lo que cuesta ganárselo. Así sobre es, todo, ¿no? No aprenden eso. Entonces, si se les enseña, por ejemplo, que cada pequeño trabajo puede dar una pequeña renta, ya sea en dinero, en privilegios, en alguna cosa, aprenden a ganarse las cosas. Y además, tan importante como aprender a ganar el dinero, es aprender a compartirlo entre la familia, ¿no? Por decir, tengo cierta cantidad de dinero, bueno, puedo destinar algo para mi pequeño ahorro, para mi chanchito, para la cosa que yo quiero, pero de repente puedo invitarle, siendo pequeñito, pues un niño, caramelitos a toda la familia. Se va a sentir también muy a gusto, ¿no? Satisfecho con la sensación de haber dado, de haber contribuido a que la familia sienta algo placentero, ¿no? Y en el futuro también, magnífico hijo, no hay ningún problema, puedes trabajar, guarda una parte para tus gastos, otra parte para la universidad y la otra parte contribuye a la casa, ¿no? Debes contribuir. A veces pecamos en decir, bueno, es su esfuerzo, su dinero, que se lo guarde. Que se todo. Lo guarde, ¿no? Así algunos mamás es. Dicen eso. Y en realidad estamos fomentando actitudes egoístas de esa manera. ¿O acaso cuando papá o mamá ganan dinero se guardan todo? No. Es para la casa. Y también está el otro lado que el papá le dice, oye, ya pues pórtate, ¿no? Ya de una vez. Pero ¿es recomendable que los padres digan eso o tiene que nacer del mismo joven? Si no nace espontáneamente, ese es mejor decirlo. Porque ya, necesita de todas maneras tener la conciencia de que el dinero cuesta y de que es necesario también comenzar a aportar, ¿no? Si no, vemos a veces gente de 28, 30 años, 35 que sigue viviendo en la casa de los padres y nunca asume obligaciones. Claro, pues si no asume obligaciones en la casa, no va a asumirlas también de modo espontáneo en el trabajo o en una relación de pareja. Claro. O sea, la mejor manera entonces me está diciendo de que alguien quizás pueda ser responsable con gastos también cuando alguien vive en una casa es hacerlo desde quizás los primeros trabajos. Así es, desde claro. Los primeros. Se van creando los hábitos tanto de trabajar como de compartir el fruto del trabajo y aprender que eso es satisfactorio, ¿no? Hace poco pues había una mamá que enseñaba con mucho orgullo, ¿no? ¿Cómo se llama? El jueguito muy sencillo de mesa. Ajá. Que había sido comprado en base a los aportes de la hija, que había comenzado a hacer pequeños trabajos, ¿no? Sería muy sencillo, pero caramba, era el primer fruto visible del trabajo del aporte de ella a la casa, ¿no? Y eso era lo que realmente le daba valor. Perfecto. ¿Cómo hacemos para que los chicos no se mareen tanto como con los estudios, con el trabajo? Quizás les gustó el dinero, fue la misma pregunta que le hicimos a la doctora Mabel Moscoso. Y ahora se la hago a usted, se la planteó usted. ¿Cómo hacemos para que los chicos no se mareen en cuanto al trabajo y en la universidad, ¿no? Quizás quieren dejar los estudios y seguir trabajando para querer ganar más dinero. Así es. El brillo del dinero, pues a veces los enseguece, ¿no? Y terminan dándole preferencia al trabajo, porque bueno, le piden cuotas, le piden rendimiento y le piden otras cosas, pero ellos al final no advierten el verdadero valor. Ven el precio, conocen el precio de las cosas, pero no saben el real valor de estar dejando algo de tiempo. Que recuerden que hay prioridades, ¿no? Y la prioridad en este caso, si está en la universidad, es estudiar. Realmente es estudiar. Hay chicos que se han visto enfrentados a la dolorosa decisión de tener que optar por una o por otra cosa. Y sucede en la mayoría de los casos. Sucede mucho, ¿no? Sucede, es bastante doloroso. Pero lo principal es la universidad, entonces, doctora. Si es que ellos están decididos a estudiar,
fabuloso, esa sea la prioridad. A veces en el camino de la vida hay chicos que descubren que realmente la universidad no era lo que pensaba. Estudiar no es lo que pensaba. Así ¿no? es, no era lo que quería. Puede pasar eso, doctora. Puede pasar tranquilamente, imagínense. ¿Ustedes le confiarían su vida a una persona de 17, 18 años? Probablemente no le confiaría el manejo de su propia vida. ¿Por qué? Porque este chico de 17, 18 años va cambiando, va evolucionando, de repente tiene nuevas experiencias y conoce otras cosas. Y tal vez decide, bueno, la universidad, o al menos la carrera que yo escogí, no es la que me llena. Y al contrario, me llama la atención ejercer algo de arte, o de repente ejercer el comercio, por ejemplo. Descubre que tiene habilidades para vender, para formar una pequeña empresa. Y bueno, debe darse en él la decisión. O cambiar de carrera para lo que sea compatible con lo que quiere. Le gusta, ya. O de repente a veces renunciar por un tiempo a los estudios y probar lo que hace. En las universidades hay la estrategia de poder suspender o guardar la matrícula, reservar la matrícula durante un tiempo, cosa que le da posibilidades al chico de poder explorar esas posibilidades nuevas, de repente abrir una pequeña empresa o contribuir en alguna o ejercitar algún arte y después decidir con más tranquilidad. Es decir, sí, realmente esta nueva vía es la que yo quiero, es la que a mí me gusta, o de repente no, realmente estaba mejor en la universidad, tal vez en la misma o una carrera distinta. Caramba. O en el instituto también, porque actualmente los institutos también tienen un buen nivel de exigencia en varias cosas. Perfecto, entonces, ¿con qué mensajito quizás nos podría dejar, doctora, porque ya se nos acaba el tiempo, a los jóvenes, a ellos que quieren quizás trabajar y ganarse un dinero extra, o otros probablemente no, ¿no? Primero que el trabajo es bueno, el trabajo no es malo para nada. Que aprendan a orientar su tiempo para poder disfrutar de lo que tienen y para también aprender a contribuir con la familia, que eso es importante. Eso le va a forjar hábitos para el futuro, para cuando formen su propio hogar o cuando tengan una vida independiente. En segundo lugar, que recuerden que tienen que establecer prioridades. Los trabajos temporarios son eso, son temporarios. Generalmente no duran mucho tiempo. Y si lo prioritario para ellos es estudiar en la universidad, pues que tengan en cuenta que eso es lo más importante. Claro. Y en tercer lugar, que se diviertan, que aprovechen todas las posibilidades de diversión, porque diversión no es sinónimo de juerga. Puede ser cine, puede ser arte, literatura, ir a la playa, nadar, hacer deporte. Hay muchas oportunidades, claro, no para solamente poder divertirse. Así es. Los papás a veces piensan que diversión es igual a juerga, ¿no? Y en realidad hay mucha gente que se divierte, muchas veces sin pisar discotecas. Saber organizarse, sobre todo, ¿no? Doctora, saber organizarse, creo que ese también sería otro de los mensajes, ¿no? Porque muchos queremos hacer una y otra cosa y no nos alcanza el tiempo. Y hay que establecer prioridades siempre. Exacto. Muy bien. Agradecemos nuevamente a la doctora. Muchas gracias. Gracias. Importante y valiosa la información que nos ha dado. Y también desearle pues una feliz Navidad, doctora. Sí, pasen. Acá tenemos nuestro arbolito ya bien decorado, bien bonito, se acercan las fiestas navideñas. Sí, claro. Bien chido, pues importante para terminar este sí, programa. Sí, importantísimo, importantísimo, Lenín, no solo por las razones que nos ha dado la doctora, sino también porque tenemos que aprender a valorar el dinero que también nuestros papás nos han dado y adquirir responsabilidades, que yo creo que es lo primordial. Exacto, y la organización, ¿no? Como hemos dicho en principio, no está malo divertirse, tenemos todo el derecho, sí, de claro, hacerlo, pero también no es malo, pues, en estas vacaciones, chicos, aprovechar y ganar un poquito de dinero. De todas maneras, a quien no le gusta, ¿no? Bien, bueno, chicos, se nos acabó el programa. Ahora sí, si quieres, nos vamos a la playa. Ahora sí, nos vamos a la playa. Bueno, chao, nos vemos. Chicos, gracias. Chao, hasta el viernes. Chao.